Bueno, buenas tardes, Arratsaldeon. Estamos en los prolegómenos de la tercera edición de Modern Más, festival que se celebra en Azarra, Ribera de Navarra, este sábado 3 de agosto de 2024. Y vamos a comenzar la entrevista con la segunda banda que actuará en este evento, en este festival de pueblo, que es Modern Más. Y estamos hablando de Faneca Rap, un combo, un conjunto, si no me equivoco, oriundo de Pamplona. Pero claro, yo creo que lo suyo es que os presentéis vosotros, cada uno de vosotros, digáis vuestros nombres y no sé, ¿cuáles son vuestras funciones en la banda? Pues muy buenas tardes, efectivamente somos Faneca Brava, ¿no? Entonces yo soy el bajista, soy Manu, y bueno, te voy a pasar aquí a mis compañeros, claro, que os vaya hablando. Que rule el micro. Buenas tardes, yo soy Miquel y soy el Lead Guitar. Hey, buenas tardes, soy Misael, yo toco la guitarra, un poquito a un ladico, sin molestar mucho. Buenas, me llaman Johnny Faneca, o sea que así ya se me quedó. Toco la guitarra un poco porque me dejan entre los chavales y me arreglo un poco las canciones y eso, ahí estamos. Hola, yo soy Jorge Ollaga, soy el batería de Faneca Brava. Sustituto, porque todavía están buscando un bate. Soy el caporrea, que molesta todo el rato, parece ser, pero bueno, pero me quieren un montón. Bueno. Ya solo escuchándoos, ya vemos que una de las, supongo que de los objetivos principales de Faneca Brava será el pasaroslo bien encima del escenario, pero para quien no os conozca, ¿cómo definiríais estilísticamente a Faneca Brava? Yo siempre digo que somos como una mezcla entre Barricada, Extremoduro, estamos un poco rock atemporal, ¿no? Un poco en plan, un poco rock de antes también, un poco ochentero, noventero también, y sobre todo con un directo muy potente. Eso es lo que siempre nos dicen, ¡guau! ¿No? O sea, como que el disco se escucha, ¿no? Pero que como que siempre en directo siempre ganamos mucho más. Entonces esperamos que hoy pues, se siga opinando lo mismo. Muy bien. Oye, ¿y cómo surge Faneca Brava? ¿Cómo empezasteis? ¿Cómo os dio por juntaros? No sé cuál es un poco la trayectoria de Faneca Brava. Faneca Brava surge, pues, estamos con Juan y yo en un grupo de versiones y nos lo pasamos teta y para arriba o abajo y todo muy bien. Y de repente nos entró Gusanillo. No, un día se hizo el clic, cortocircuito, y empezamos con un par de temas, tal, pues mira esta idea, la otra, y ahí empezó el jaleo. Entonces hacemos unas canciones cojonudas y súper planas. Entonces aparece el rubio, el desplanificador. Eso se llama reggaetón. A ver, ojalá fuese reggaetón. Estaría pensado igual, pero un hotel guapo. Con mucho oro. Eso es. Y luego pues, le picó la Faneca Juanito a la mano y lo demás es historia. Ahí tiene el veneno todavía, se le hincha, esa es la historia de Faneca. Hasta hoy, que luego captamos a Manu y Manu nos presentó a Jorge. Ajá. Que tenía un apetito insaciable de rock and roll y de todo. Bueno, yo tengo una pregunta desde la organización un poco. El venir a Zara supone, hombre, igual para grupos muy consolidados, pues una plaza muy pequeña, la verdad. Pero a nosotros nos hace especie de ilusión que estéis aquí. Tanto vosotros, como los Vengada, como Faneca, como Jordana B. Entonces, ¿qué supone para vosotros venir a un pueblo tan pequeño? Pues muchísimo menos es así, y te lo va a explicar perfectamente Isabel. A mí me encanta. Yo creo que el panorama musical en zonas rurales es impresionantemente rico. En Navarra, en concreto, tiene un montón de festivales de muchísimo nivel, donde se cuida toda la producción, la organización, es que está todo muy cuidado. Y nosotros, cuando venimos a estos festivales, venimos felices, encantados y disfrutamos muchísimo, porque además todo el pueblo está metido en el festival, te tratan como si fuéramos los Rolling Stones. La pregunta típica es: ¿quiénes son estos? Yo no los conozco. Ni a uno ni al otro, ¿quiénes son? O sea, sí. Van un poco con miedo. Pero luego, la verdad es que sí, los directos son arruinados. Sí, a mí me gusta mucho, siempre lo hemos dicho, los festivales de aquí, venir y descubrir grupos
que, joder, pues sí. No es Vetusta Morla, ¿no? Ni es María, obviamente. Ah, no, yo pensaba que venía. Pero... pero luego... Pero de sí, pero bueno, es que... Solo es usted, hombre. Y hoy vamos a flipar con los Bengala, porque son unos tíos muy divertidos. Sí. Y vamos a flipar con Jordana, porque hace unos directos muy divertidos. Y esperamos que Faneca también os guste. Un estilo diferente, pero... Realmente lo que buscamos un poco es que el directo divierta. O sea, no un directo puro de me planto ahí, canto mis canciones y me voy. Realmente tienes que entrar con la gente. Bueno. Tienes que entrar o no, les tienes que hacer entrar. Sí. Que es lo complicado. Es la gracia de esto, ¿no? Y es lo divertido de la música, interactuar con la gente y pasar esa horita. Bueno, yo espero que algunos tiréis. Sí, parece. Había sentido. Ha habido lesión. Puedes caer en un altavoz o en una mesa. Puedes caer. Se puede colchoneta, si no, o algo. Podría ser muy bonito y que pareciera todo, pero me caí como un toro. ¿Te caíste o te empujaron? Yo estaba dentro del pique, ya. No vimos. La digo la verdad. Bueno, o sea. Se tiró al final del concierto y sobre la pero bueno, recogimos los trastos, recogimos a Juan y nos volvimos a casa y felices. Bueno, luego está la batería que está en el adelante, como dice. Puede ser el siguiente. Ahí está. Bueno, estoy hablando, sí, te digo. Lo que sí os quiero decir es que tenéis unos discazos que suena impresionante. Gracias. Vuestro rol. Gracias. Y que tenemos ganas de veros en directo, la verdad. Pues te va a encantar, no te vamos a defraudar ni a ti ni a nadie. Eso que habéis dicho, eso es. La transmisión, todo lo que transmitimos, Juan va a saber cómo. Juan lleva micro inalámbrico, no te digo más. Está dolorido, pero no pasa nada. Se viene arriba y os va a encantar. Un par de tarjetas más. Yo creo que lo que se transmite sobre todo, que los cinco somos muy buenos amigos y se transmite el buen rollo que tratamos de... No lo hemos visto en ningún vídeo. Igual lo mismo que hacemos en cada ensayo, yo creo que se puede ver ahora encima del escenario y a ver, se transmite un buen rollo por parte de todos. Y... Mira, eso es interesante, ¿no? De los ensayos, ¿cada cuánto ensayáis o cómo os organizáis en vuestro día a día? Pues claro. Dudo que, me lo permitís, dudo que os podéis dedicar exclusivamente y profesionalmente a tocar en Faneca. Ahora, entonces tendréis que compaginarlo con responsabilidades laborales, familiares, etcétera. ¿Cómo os organizáis para juntaros en ensayos y cosas así? Pues hombre, la organización es complicada. Es complicada, estamos aquí gente a turnos. Hijos. De turnos, hijos. Mayores. Mayores. Mayores, hijos mayores. Los días que fallan. Caderas que se salen, rodillas, un poco de todo. Bueno, al final, como nos gusta mucho esto y siempre encontramos pues, un día a la semana, aprox, más o menos. Siempre, y apretamos. Cuando vamos a hacer algo también apretamos un poco, sacamos tiempo de donde podemos. Tenemos un elemento motivador. Que realmente eso se nota en los directos. Sí. El disco está muy bien, pero donde se ve una banda es en... Sí, tenemos, hay veces que ensayamos para crear canciones, hay un sistema de ensayo diferente, no hay falta de estos los cinco. Podemos ensayar para grabar un disco, que son ensayos totalmente diferentes a los anteriores, y cuando preparamos ya los shows para tocar en los veranos o en las giras que preparamos. Pero bueno, siempre buscamos, y buscamos siempre también motivación. El que seamos amigos nos ayuda mucho, pero nosotros ensayamos los sábados o los domingos a las 9 de la mañana, y primero almorzamos. Es importante. Almorzamos y claro, es decir, vamos a quedar a ensayar. Joder, vamos a quedar a almorzar y a ensayar. Cambia, cambia. Claro, ahí invitamos además a los promotores de festivales cuando. Yo sí que quiero decir que la predisposición vuestra para cualquier cosa ha sido de 10. Tanto en el tema de la batería compartida como si necesitábamos cualquier cosa, en eso un 10. Y con eso ya os podéis ir a casa. Podéis cobrar, no podéis tocar y os podéis ir. Pues no va a pasar. No va a pasar. Es un festival bueno. Ya te vamos a hacer caso. Es que venir a este festival, que lo hacéis además con un montón de trabajo y esfuerzo,
invitarnos a acompañaros y ponernos pijoteros con no, mi batería no, ni no, allá, 50 años que tenemos todos, no, no nos parece ni medio adecuado, entonces vienen bandas de fuera, son compañeros, son compañeras y hay que facilitarles todo lo que necesiten, guitarras, amplis, baterías, sin ningún tipo de problema, nos hace muy felices el poder compartirlo con ellos y hacer amigos en este mundo. Encantados. Bueno, yo por acá, bueno, dale. Como dices que no estamos aquí por dinero ni por nada, sino porque nos encanta hacer esto. Y nosotros sí, perdemos por dinero. Pero lo hemos notado en el yate de la puerta, ¿sí? Sí. De cerámica para Villano. Pues eso, sí. No, pues yo un poco por ir acabando y otra vez recogiendo una idea que ha aportado Guillermo, que es la de... ahora está como muy de moda todo esto de los festivales, macrofestivales, tal, en la que igual, bajo mi punto de vista, hay un punto de postureo también, pero como un festival pequeñito, tan familiar, en vuestro pueblo, no sé, estabais hablando de, antes comentabais, el pueblo, ¿no?, que se vuelca un poco, comparte, ¿creéis que se ha perdido un poco en esos grandes eventos esa familiaridad, esa cercanía que puede haber en un bolo, en un evento de estas características como modernos? Bueno, sí. ¿Lo pregunto como músicos o como público? Sí. Yo creo que los festivales están en manos de fondos de inversión. Si quieres, sigo hablando. Si no, lo dejamos aquí. Te lo va a dar. Yo por mí no. La organización. Pero vamos, o sea, los festivales son centros comerciales de la música a día de hoy. Yo para mí han perdido el alma, salvo alguno. Y por eso adoramos los festivales en chiquitico de dos, tres bandas. Sencillos en la producción, con mucha calidad en la música, con grupos que tienen oportunidad y un poco así también se diversifican los carteles de ver a los cuatro grupos de siempre en todos los festivales del país. Podría seguir hablando mucho tiempo, pero igual me censuran en un momento dado. Vamos a dejarlo, yo creo que ha estado. Vamos a dejarlo estar, he sido moderado, yo creo. Respuesta correcta. Bueno, pues nada, que con ganas de veros en un rato aquí sobre las tablas del Modernas de Azagra. Y seguro que lo vamos a pasar muy bien. Yo sé que el público de Azagra le cuesta entrar. Por eso lo de tirarse está muy bien. Es que en un momento dado que se dice está abajo. Ayer se le olvidó que había que tirarse después. Y ayer estaba más bajito, ¿eh? El escenario estaba más bajito. O sea, pero bueno, ya. Algunos amigos se ponen abajo. Ya está. Aunque sean buenos amigos. Yo la verdad que desde modo el más, mil gracias por venir y que disfrutéis un poco. Gracias a todos.